la tarde de este miércoles, miles de migrantes han arribado a Ciudad Juárez, con la intención de finalizar su camino que los lleve hasta la frontera con los Estados Unidos. Según distintos testimonios, alrededor de 3.000 personas son las que viajan en el tren que llegó durante esta tarde al centro de la ciudad. Vestidos en su mayoría con ropa invernal, que utilizan más para protegerse de los inmisericordes rayos del sol que de las bajas temperaturas, niños, mujeres y hombres viajan agarrados de donde pueden mientras la locomotora hace su tradicional desfile sonoro por las calles de Ciudad Juárez. Aquellas almas que viajan arriba del tren, quienes a pesar del duro viaje que han atravesado para llegar a esta frontera, todavía hacen poses y saludos a la cámara que documenta los últimos pasos que tendrán que dar antes de dar un salto de fe y ver si las autoridades americanas les permiten cruzar la frontera y hacer el intento de obtener su asilo político.